Bueno, a mí me gustaría un poco explicaros así en términos generales cómo nosotros estamos llegando, porque esto no se acaba nunca, a un proceso de normalización de nuestro idioma en la empresa. Bueno, luego os explicaré, la marca Anzaira es nuestro nuevo eslogan, que es Pídenos aire. Nosotros somos una empresa fundada en Barcelona en 1983. Por mis padres, es decir, nosotros somos una empresa familiar desde el inicio, son Josep Cortés y Aurora Fustén. Desde el principio nosotros hemos sido Servicio Técnico Oficial de Compresores ABC en Cataluña, Compresores ABC situada en Eibar, o sea, lo tenéis muy cerquita. Nosotros de siempre hemos trabajado como Servicio Técnico Oficial en una zona catalanoparlante, es decir, Cataluña en su integridad, trabajamos con Andorra, trabajamos con País Valencia y trabajamos en las Baleares. Por lo tanto, para nosotros, a nivel técnico, es relativamente sencillo el hecho de ser bilingüe, porque nuestra zona es de orientación catalanoparlante. Entonces, a ver, a mí siempre me gusta decir que nosotros empezamos hace 3 años un proceso de cambio de dirección en la empresa. Pues nosotros hicimos en el año 2003 empezamos un cambio generacional, porque mi padre tenía intención de jubilarse en el 2006, como hizo el año pasado. Entonces nosotros, como premio a estos años, le regalamos un proyecto en el que hacíamos un cambio de imagen, hacíamos un cambio de documentación y cambiamos el eslogan, que era aquel de Mananzaira que os decíamos al inicio. Y sin darnos cuenta, nosotros, lo que hicimos también fue un cambio de idioma. Pues nosotros en realidad lo que fuimos haciendo fue hacer un proyecto a medida que lo íbamos hablando. Y como nosotros somos catalanoparlantes, pues claro, hicimos un proyecto sin darnos cuenta orientado a nuestro idioma, orientado al catalán. Entonces esto en un inicio, en mi padre provocó pues realmente una sensación pues de miedo, básicamente. Fue la reacción absoluta de los dos fundadores de la empresa. Fue miedo a que esto nos provocara pues ir para atrás en la empresa, que esto se interpretara como que nos cerrábamos el mercado y que realmente solo queríamos trabajar con nuestra zona, realmente queríamos trabajar solo con la gente catalana parlante, que no queríamos ir para adelante. Y entonces en realidad lo que hizo mi padre dijo, bueno, pues si vosotros apostáis por esto, yo apuesto por vosotros y ya podéis empezar. Y realmente mi hermano y yo apostamos un poco a tientas por tirar por ahí. Y sí que es verdad que cuando nos dio esta responsabilidad de tirar para adelante, nos sentimos, el miedo nos entró a nosotros. Porque realmente nos dio la sensación de que jugamos un poco en el futuro de la empresa. Es decir, no estábamos seguros si esto nos sería un valor añadido para la empresa o sería contraproducente. ¿Bien? Entonces nuestro objetivo fue fomentar la salud de nuestra cultura en todo absolutamente lo que hacíamos. Primero en la dirección de la empresa, que es quienes lo teníamos que tener más claro. Luego con nuestro equipo, que es el pilar de nuestra empresa, evidentemente. Y luego para llegar al cliente. En la dirección de la empresa, nosotros lo que quisimos fue fundamentar los principios básicos de actuación. Es decir, queríamos tener muy claro dónde queríamos llegar y qué queríamos conseguir con lo que estábamos haciendo. Delimitar el ámbito territorial. Está claro que nosotros tenemos relativa suerte de trabajar con los países catalanes, con Andorra, que es aparte es idioma oficial, por lo tanto teníamos casi la obligación de hacer lo que estábamos haciendo. Y luego queríamos determinar también claramente como empresa la inversión en política lingüística. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una doble papelería. Tenemos papelería en catalán y tenemos papelería en castellano. Tenemos los de publicidad en catalán y tenemos publicidad en castellano. Y prácticamente lo tenemos esto en todo. Y como esto, pues significa inversión en traducción de textos, en traducción de ofertas, en traducción de catálogos, en traducción de todo. Con nuestro equipo. A ver, la composición de nuestro equipo. Nosotros somos una empresa de 14 personas. Y aunque a priori pueda parecer de que esto es muy sencillo, en las empresas familiares como la nuestra es extremadamente difícil. Porque en una empresa como la nuestra todo el mundo sabe de qué cogeo. Y entonces, lo que nosotros no queríamos hacer es que esto creara un conflicto entre nuestro equipo, que actualmente y afortunadamente es bastante cohesionado. Entonces no queríamos hacer nada que supusiera una imposición para los demás, pero tampoco queríamos dejar de hacer cosas. Entonces, este es el eterno dilema, ¿de acuerdo?
Nuestra gente está compuesta por diferentes edades, hay gente desde 25 pues, a 50, distintas formaciones, porque claro, en función de la generación en la que has nacido, has estudiado íntegramente catalán o no, diferentes lenguas maternas, diferentes ideologías y, por supuesto, diferentes predisposiciones. Hay gente que se llama parlante, que está muy predispuesta, y hay gente que no. Entonces, capear eso es un poco complicado. Aunque va a ser nosotros, conseguimos herramientas para que no... Es una supusión o imposición a nuestro equipo. Os explico un ejemplo. Nosotros cuando tenemos que rotular, tenemos que dar un aviso, tenemos que anunciar un puente, tenemos que poner la lotería de Navidad, etcétera, etcétera. Actualmente lo hacemos todo en catalán, pero al principio no. Al principio, bueno, antes del cambio generacional era todo en castellano, luego lo pusimos en bilingüe, primero en español y luego en catalán, luego fue al revés, ahora es en catalán y ahora nadie dice nada. O sea, el cambio se produjo de una manera natural, de una manera no impuesta, y por lo tanto nosotros ahora mismo no tenemos ningún problema en el equipo. Y a todos los problemas le encontramos una solución. Por ejemplo, al tema de la formación. ¿Qué pasaba? No es lo mismo una persona como yo, que a lo mejor he estudiado toda la carrera en catalán y para mí es una cosa extremadamente natural, a gente que por la circunstancia en la que vivió pues no lo estudió. Entonces tocamos a la gente, a todos los PCs de traductores. Tenemos una herramienta, que es el Consorcio para la Normalización Lingüística, que lo que hace es que corrige todos nuestros textos. Es decir, nosotros tenemos la facilidad de redactar una carta, la enviamos al Consorcio y con relativa rapidez nos devuelve traducidos, ya no solo a nivel de faltas, sino a nivel de expresiones. Es muy importante también este. Entonces nosotros lo que quisimos era dotar a todo nuestro equipo de herramientas para que les diera la seguridad de que lo que hacían lo hacían bien. Por ejemplo, nosotros también tenemos la suerte de que tenemos una cámara de comercio bastante potente, que como veréis, la cámara de comercio es exclusivamente en catalán. Entonces, toda la formación continuada que nosotros hacemos a través de la cámara es en catalán. Eso, por una parte, nos proporciona seguridad y por otra es que nuestra gente en ese sentido tampoco se duerme. Es decir, nosotros tenemos el hecho de hablar en catalán como una cosa bastante normal, bastante... ¿cómo lo diría? O sea, para nosotros es lo corriente. Porque ya las instituciones y los entes que trabajan en Cataluña también lo hacen así. Entonces es una cosa que no produce crispación en nadie. La crispación, tengo que decir, que siempre nos viene de fuera, ¿eh? Porque nosotros en principio vivimos bien. Entonces también estamos en el Mercat, que el Mercat es una guía de empresas de los países catalanes, entonces agrupa a todas aquellas empresas con las mismas inquietudes que nosotros, ¿vale? Entonces esto te permite publicitar todo lo que tú haces en tu propio idioma y estar siempre en contacto con gente que se afina a ti y a tu manera de ser, y a tu manera de actuar, con tus objetivos comunes, etc. También tengo que decir que nosotros hace un par de años cambiamos el sistema operativo, tenemos un Microsoft Azapta y el año pasado compramos el paquete de normalización lingüística y ahora actualmente nuestro ERP es en catalán. Como veréis, todos los menús y todas las ventanas y todo son en catalán. Hay una cosa que no tenemos resuelta, es lo que es la facturación. Nosotros no tenemos resuelto técnicamente que podamos facturar en dos idiomas, porque hoy por hoy el programa no nos lo permite. Es decir, nosotros internamente lo hemos puesto en catalán, pero ahora de sacar las facturas, se facturan en castellano porque nosotros vendemos en todo el estado. ¿Vale? Esto es uno de los temas que tenemos poco resueltos, y esto lo que hace referencia a, evidentemente, a todo lo que recibimos del Ministerio de Industria, lo que hace referencia a carteles de prevención. Todo esto nosotros hoy por hoy no lo tenemos resuelto. Nos queda una opción, que es hacerlo nosotros. Pero de momento, bueno, es un tema de aquellos que todavía tenemos un poco pendientes. Y ahora llega el fin de la cuestión, nuestros clientes. Y nosotros nos hicimos la pregunta, si tenemos buen producto y buen servicio, ¿tendremos problemas por trabajar en catalán? ¿Perderemos clientes? Pues tengo que decir que no. Que nosotros hoy por hoy no hemos tenido ningún problema. Porque también, entre otras cosas, nosotros fuimos de las primeras empresas industriales que solicitamos el punto CAT. Nosotros nos pusimos en lista de espera cuando solo se daban las administraciones públicas. Y fuimos de las primeras empresas industriales. Y trabajamos exclusivamente con el punto CAT. No tenemos un punto com para afuera y un punto CAT. Trabajamos exclusivamente. Entonces, eso ya dice mucho de nosotros, ¿vale? Creemos que todo lo que hacemos dice de nosotros.
y no tenemos ningún problema. Os tengo que decir también que nuestras firmas electrónicas están en catalán y nosotros enviamos emails a todas partes. Porque lo que está claro es que nosotros trabajamos con dos idiomas. Nosotros vivimos en una sociedad bilingüe. Es decir, que no es que trabajemos con una o con la otra, es que tenemos que trabajar con las dos, porque por eso somos bilingües. El servicio técnico tiene unas pegatinas que enganchan las máquinas y las tenemos exclusivamente en catalán. Y ahora voy a hacer una referencia a algo que dijo alguien, que somos capaces de decir Schwarzenegger, somos capaces de decir Sabel Técnico. Entonces creo que tenemos que sentirnos orgullosos de poder tener un idioma y lo tenemos que hacer patente en todo lo que hacemos. Ojo, esto tampoco quiero evangelizar, es decir, esta es una cuestión un poco nuestra. Entonces nosotros llegamos a un punto, y os voy a explicar una cosa, no sabéis explicar, pero nosotros recordáis que hace un par de años tuvimos un boicot del CAVA, tuvimos un boicot de muchas cosas, grandes empresas se posicionaron en contra nuestra, por ejemplo a Mercadona, por ejemplo a Campo, grandes empresas conocidas por todo el mundo, y entonces nosotros, a raíz de aquello, dijimos, bueno, si las empresas se pueden posicionar en negativo, ¿por qué nosotros no podemos posicionarnos en positivo? Y hace un par de años nosotros salimos del armario, con la que dice. Y damos apoyo a todas aquellas plataformas, aquellas propuestas que nos son interesantes. Y como ayer comentaba con Miquel, nosotros no hacemos política de partidos, con todo lo que hacemos hacemos política. Pero es que las empresas que no hablan o no trabajan en catalán también hacen política. Pero nosotros estamos orientando todos nuestros esfuerzos a que todo lo que hacemos nos sirva para algo. Nosotros tenemos claro que queremos trabajar, que queremos tirar para adelante, pero también tenemos otros objetivos y creemos que todo esto es nuestra responsabilidad hacerlo, porque nadie vendrá de fuera a hacerlo por nosotros. Entonces, respecto a los clientes, sí que es verdad que nosotros hemos notado que esto es como cuando tienes una piedrecita en un lago, que la onda expansiva se va haciendo más grande. Nosotros siempre tiene que haber una empresa valiente o varias empresas valientes que se atrevan a hacer estas cosas. Porque si tú eres capaz de hacer una petición de oferta en catalán, es más probable que te la respondan en catalán que si no. Si tú eres capaz de hacer un email en catalán, es más probable que la respuesta te la hagan en catalán. Si tú ya ese paso ya no lo das, es muy difícil que tú el feedback que recibas, lo recibas en tu idioma. Bueno, esto es otra muestra de lo que tenemos. Tenemos el papel de carta, tenemos un díptico en el que hacemos publicidad, y hoy por hoy lo tenemos solo en catalán, porque os digo que el servicio técnico oficial lo tenemos en zona de catalán parlante. Y para nosotros tenemos muy claro que el hablar en nuestro idioma, tenerlo todo en nuestro idioma, para nosotros es un valor añadido. Y es una ventaja competitiva respecto a otros. Pues nosotros tenemos la suerte de poder trabajar en nuestro idioma en nuestro país y poder trabajar en otros idiomas fuera. Hay dos empresas que esto no lo pueden hacer. Y estamos seguros de que las empresas que piensan como nosotros están recibiendo inputs positivos por parte nuestra para hacer todo esto. Y nosotros estamos viendo que hay cambios en el mercado. Que la gente empieza a atreverse a estas cosas. ¿Vale? Y creemos que es importante evangelizar, entre comillas, en todo lo que hacemos. Y trabajar es lo que hacemos más en todo el día. Entonces, si nosotros vivimos en un idioma, ¿por qué vamos a trabajar en otro? Si yo me relaciono con las empresas a nivel verbal en un idioma, ¿por qué cuando tengo que enviar una oferta lo tengo que hacer en otro idioma? Y nosotros pensamos que esto es muy importante, y insisto, solo nosotros, solo está en nuestra mano hacer que esto sea posible. También os tengo que decir una cosa que he olvidado antes, a nivel del equipo, nosotros con estas premisas tenemos claro que no podríamos contratar a nadie que no hablara catalán y castellano. O sea, para nosotros es fundamental. También tenemos que también creo que la situación educativa catalana es diferente porque todo el mundo se escolariza en catalán. Entonces, que todo el mundo lo comprenda y lo hable es relativamente fácil. Pero si no lo es, desde luego nosotros, de la manera que va nuestra empresa, de la manera que pensamos, los objetivos que tenemos, sería imposible tener a alguien que no... Es como si tuviéramos a alguien que hablara chino. Es que nos sería totalmente infantil. Gloria, 5 minutos. Y entonces he querido plasmar esta foto de las castellers como el ejemplo que nosotros hemos tenido en nuestra empresa. Y es que nosotros basamos el éxito de todo lo que hacemos, incluido
este, que nos ha permitido tener el honor de estar esta vez aquí, en nuestro equipo. Porque sí que es verdad que nosotros, o sea, el equipo nos ha ayudado a corregirnos en muchas ocasiones cuando hemos querido ir rápido y nos ha dado fuerzas para continuar. Porque sí que es verdad que, igual que os decía antes, que tenemos gente de todas las ideologías, si alguna vez hemos corrido mucho, hacer pequeños cambios nos ha ayudado a poder tirar para atrás. O sea, nosotros no hemos querido imponer nunca a nuestro equipo un idioma. Nosotros lo que tenemos claro es que nosotros tenemos un idioma propio y, puestos a escoger, escogeremos el nuestro. ¿De acuerdo? Os tengo que decir que en la actualidad seguimos siendo el servicio oficial de compresores ADG en zona parlante. Hemos abierto una ingeniería. Somos una comercial a nivel estatal y estamos empezando a exportar. O sea que nuestro balance en este sentido y en estos 3 años es totalmente positivo, porque lo que nos ha aportado a nivel de Cataluña no nos ha afectado para que nuestra empresa siga para adelante, siga creciendo y empezamos a exportar. Y a todo esto os quería dar las gracias por escucharme y bueno, espero vuestras preguntas. Es que la Colombia. Muy interesante. Bien, pues ahora si tenéis preguntas. ¿Puedes explicar en qué consiste la plataforma Mercat? Sí, el Mercat es una plataforma en la que se agrupan todas las empresas catalanoparlantes que basan la potenciación del catalán en nuestras culturas como un objetivo de su empresa. Entonces, lo que están es agrupadas en una asociación para potenciar el comercio interior entre nosotros. ¿Tiene alguna relación con otras organizaciones empresariales más grandes o con la Generalitat? Bueno, el Mercat está apoyado por la Generalitat. Lo que pasa es que es un ente privado también. Tenemos que pensar, a ver, yo me siento afortunada porque tenemos una Generalitat que, aunque en otras cosas lo pueda parecer, pero es bastante valiente a nivel lingüístico. Nosotros tenemos. Creo que la diferencia con vosotros es que nosotros el catalán lo tenemos bastante asumido a nivel social. Es decir, fijaos que la Cámara de Comercio, o sea, no se imparte el curso en castellano, es que es una cosa impensable, o sea, toda la publicidad es en catalán. Entonces la gente tiene como el idioma como muy, muy arraigado, es decir, nosotros somos bilingües en su totalidad. No es o lo otro, sino son los dos en todo el mundo. A no ser que sea alguien realmente que ha venido hace poco, o alguien cabezón, pero me refiero que es una cosa que tenemos bastante, bastante clara. Cuando decías que trabajar así os da un valor añadido y una ventaja competitiva, ¿cómo lo valoras? Sí, porque yo como cliente también valoro mucho cuando mis proveedores hacen el esfuerzo de hacer estas cosas. Entonces yo creo que nosotros debemos repercutir el mismo sentimiento en los demás. Es decir, cuando yo tengo un proveedor que hace el esfuerzo de traducirme una oferta, bueno, ha hecho el esfuerzo en su empresa de tener textos traducidos para cuando yo, que soy catalanoparlante, hago una petición en catalán, para mí eso es un valor añadido, o sea, le da valor. Y es un valor que no es cuantificable, pero es un valor social. Yo creo que las empresas, a pesar de que todos estamos para ganar dinero, estamos para trabajar, tenemos una componente social que todos deberíamos potenciar. Entonces, que una empresa crea que es importante invertir dinero en eso, invertir tiempo en eso y que sea capaz de responderme una petición en catalán, para mí es muy importante. Entonces, se crea un círculo de simpatías también. Y por eso yo creo que para nosotros es un valor añadido. O sea, es un más a más que a lo mejor otra empresa no aportará. ¿Alguna otra pregunta? A mí se me ocurre una idea, un pensamiento, digo, que si en Cataluña el catalán está asumido socialmente tan profundamente, tan arraigado, ¿cómo es posible que haya empresas que no trabajen en catalán? Bueno, yo creo que primero es una cuestión social, ¿vale? Una cuestión social a nivel de que parece que a lo mejor si tú, por decir que trabajas con empresas que a lo mejor tienen delegación en Madrid, o de relación fuera, o realmente el gerente pues no está en un parlante, o está en un parlante, puede ocasionar problemas.
A ver, esas cosas pasan. A ver, yo personalmente puedo trabajar con una persona verbalmente a nivel hablo catalán, pido una oferta, paso un mail, pero luego a lo mejor recibo una oferta en castellano, porque a lo mejor no les merece la pena invertir ese tiempo. ¿Eh? A ver, yo creo que es una cuestión de miedo, miedo a rechazo. Yo creo que las empresas tenemos que ser valientes y pasar de esas cosas. Es decir, tener muy claro quiénes somos, dónde queremos llegar, que hacemos las cosas bien, que somos buenos y que esas cosas nos tienen que condicionar. Yo creo que este cambio puede producirse cuando las personas también se vayan, por ejemplo, en nuestro caso, que ahora somos la segunda generación. Yo creo que las primeras generaciones, que a lo mejor vivieron una situación política igual más complicada, ese cambio a lo mejor les supone más práctica, a lo mejor nos ha costado a nosotros. Sí, no, veo algo de paralelismo con nuestra situación. Si hemos montado esta jornada es porque, ya además ya lo he dicho antes, Pachi Bastarrica, que había venido el gobierno vasco, nos decía cómo veía él que el mundo del trabajo es un mundo muy importante para caminar hacia la normalización lingüística del euskera. De alguna manera, sí, en la escuela se puede escolarizar a los niños en euskera, lo mismo se puede hacer en catalán, pero esos niños luego va a llegar un momento en que van a dar un salto y van a entrar en el mundo del trabajo. Entonces, si en el mundo del trabajo no se garantiza que puedan utilizar ese idioma, el idioma se pierde. Pero veo que en Cataluña también, pues claro, tenéis dificultades porque no estáis aislados, no es algo que podéis hacer todo para vosotros mismos. Vosotros, tú mismo has explicado que estáis empezando a exportar. Cuando dices exportar, es supuesto que sería fuera del Estado español, entonces lo haríais en inglés. Entonces, ¿tenéis alguna política lingüística aparte del catalán en vuestra empresa? No, porque de hecho nosotros ahora, el hecho de la exportación es muy reciente y estamos exportando en Italia. Entonces tenemos una empresa para italiano, entonces esto nos es relativamente, a ver, es relativamente joven este proyecto. Lo que pasa es que, claro, yo creo que la responsabilidad de estas cosas está en la dirección de las empresas. Es decir, si la dirección de una empresa no tiene muy claro lo que quiere hacer y dónde quiere llegar, es muy difícil que el entorno de trabajo se potencie el idioma propio de cada país. Pues yo creo que es una responsabilidad nuestra como empresa, como dirección, que somos nosotros los que los tenemos que hacer. Es como el tema de las nóminas. La nómina y un texto que es fijo. Bueno, es tu elección tener el texto en vasco, tenerlo en castellano, tenerlo en catalán. Este tipo de elecciones son lo que es nuestra responsabilidad. Que luego tú quieras trabajar de cara para afuera de otra manera, hombre, yo os diría, nadie lo hará por vosotros, es decir, en vuestro territorio, yo creo que se tiene que trabajar en el idioma de uno. Cuando sales fuera, evidentemente, tienes que trabajar en el idioma con el que vas a vender, porque claro, para eso estamos todos. Pero realmente la gente tiene muy claro que tenemos una responsabilidad medioambiental, que tenemos una responsabilidad social. ¿Y dónde está nuestra responsabilidad lingüística? Si yo paso más horas en el trabajo que en mi casa, ¿de qué me sirve a mí inculcarle a mi hija que tenemos una serie de ideas políticas y demás y yo luego en el trabajo, que es donde paso más horas y convivo con más gente, no lo llevo a cabo? O sea, no, nosotros lo que no queríamos era tener este doble juego. Nosotros queríamos realmente trabajar como vivíamos. Entonces, lo que hicimos fue traspasar nuestra manera de vivir y nuestra forma de trabajar. Y afortunadamente, nuestro equipo sí que es verdad que lo cogió bastante bien. Como os he comentado, el pequeño problema que tuvimos, pues bueno, lo fuimos solventando y tal, y ahora realmente lo tenemos como una cosa bastante, bastante normal. Otra pregunta se me ocurre. Aquí en el País Vasco, en la comunidad autónoma del País Vasco, pues ahora el gobierno vasco está implantando pues el sistema este de la NIC de reconocimiento de la gestión en euskera, ¿no? También teníamos el BAI Euskarari, el certificado que este ya cogería las cuatro provincias. ¿Vosotros en Cataluña tenéis algún sistema así de certificación del uso del catalán? ¿No tenéis? No, no tenemos nada. ¿No tenéis incentivos así especiales? No, así el incentivo que yo que nosotros podamos haber aprovechado es que si nosotros hacíamos la web en catalán, castellano e inglés, recibimos una subvención por parte de la Generalitat. Pero a nivel de implantación, a ver, no se reciben ayudas concretas para hacer estas cosas. A nivel de lo que es el entorno social, a nivel de condiciones.
partidos políticos, sindicatos, estatales, partidos políticos, sindicatos. ¿Cuál es el posicionamiento que está cambiando respecto a eso? Por ejemplo, si yo digo lo de la Cámara, ¿no es la Cámara de Diputados se juzga que se trata por un día? ¿Montada de eso? Aparte de los problemas que lo dice, simplemente por la voluntad de la Cámara. Aquí hay un tema que me gusta. Y el tema de implicación de los sindicatos, digamos, a la hora de la participación, o el tema de los partidos sociales, o el tema de la seguridad social, del INEM, de... Son muchas relaciones que tiene una empresa con temas que no son muy grandes, que limitan. Son muchísimas cosas, pero hemos conseguido que la seguridad social en determinados formatos pues, pueda hacer en euskera, otros no. Son muchas cosas que hay que... Y eso, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál es el...? Porque aquí digamos que en este momento de deshacer también distancia de resistencia. Ah, y en Cataluña, yo estoy viviendo mal, sí que hay más un ambiente de tolerancia. Y es que no vamos a militar en contra, no vamos a apoyar, pero tampoco vamos a ganar. Pero es que, vamos a ver, por ejemplo, el tema de la Cámara. A ver, la Cámara reúne a todos los empresarios. Es decir, la sociedad civil está representada tras la Cámara de Comercio. Y yo, desde que tengo uso, yo nunca la he reprobado en castellano. O sea, nunca. Es que para nosotros no pasa nada mal. O sea, no se le ocurrirá a ningún ayuntamiento emitir información en castellano. O sea, es que yo creo que la situación social es diferente. Porque yo es lo que os he dicho antes, los problemas lingüísticos nos vienen siempre de fuera, porque realmente nosotros no tenemos ningún problema. Es decir, el ayuntamiento, de todos los pueblos, todos los avisos, todos los folletos, todo eso en catalán, y está asumido de una manera, pero de lo más normal, para nosotros es normal. Claro, entonces, los sindicatos también, que luego a nivel estatal tengan que emitir documentos en castellano, porque todos son nuevos, pero esto es una cosa que no se plantea como, venga, ¿qué hacemos? Venga, ¿cómo se lo va a tomar la gente? Es que no sé si me explico lo que quiero decir, porque es un poco complicado, o sea, transmitir lo que a lo mejor se vive allí, pero, o sea, tú vas al médico y te hace la atención en catalán, y si es castellano, te lo hace castellano, y no pasa nada. O sea, la tolerancia que hay allí, insisto, el hecho de ser bilingüe, yo creo que tiene que ser una exigencia propia, de que nosotros somos bilingües porque tenemos los dos. No tenemos solo uno o el otro. O sea, a mí no me entra en la cabeza que una persona trabajando en mi empresa no sepa catalán. Es que no me entra en la cabeza. Es que no me entra en la cabeza que haya alguien viviendo ahí que no sepa. Claro, pero claro, eso es una apreciación. Ojo, eso es una apreciación nuestra. No, por eso te lo he dicho, porque yo viví desde acá. Entonces, es un poco para probar aquí la atmósfera que existe en el ambiente a la hora de hacer determinadas cosas es completamente diferente. Aquí hay ningún ayuntamiento que se lo ocurre. No, pequeño, se le ocurre editar únicamente a usted, por lo que puede. Pues, a la Cámara de Diputados que hay que no se le ocurre decir que dentro de 10 años esté funcionando únicamente a usted, porque ya directamente hay una posición. Ya no es el tema de la tolerancia, lo asumimos. No ponemos los palos en la rueda. Y inmediatamente sale el tema. Es una de las grandes dificultades. Aquí normalmente ya el nivel de mí mismo, de que salen de las escuelas, pues, no sé, pues el 80% o 90%. El problema es que eso está en el ambiente de este vídeo. Yo os quería hacer una selección. No sé si habéis visto alguna vez el Parlamento, la televisión, el Parlamento catalán. Ahí todo el mundo habla catalán. Los del PP, los ciudadanos. O sea, si eso es un ejemplo de lo que se vive en la calle. O sea, tú puedes tener la ideología que tú quieras, pero tú vives en un sitio que tiene un idioma propio. Y si tú quieres vivir aquí, tienes una serie de cosas que tienes que tener en cuenta. Y entonces, yo os diría que en la calle, la crispación no la provocamos nosotros, porque nosotros hasta ahora hemos vivido siempre igual. La crispación que hay ahora nos viene de agentes totalmente externos. Pues tengo que decir que nosotros asumimos todo con total normalidad. Tú puedes estar en un círculo de personas y hablar las dos cosas con total normalidad, eso sí, te tienen que entender.
movida es el tema de la inmigración. Bueno, pues ahora resulta que, a ver, la inmigración es un tema peliagudo, lo que pasa que nosotros tenemos la gran suerte de que la gente está escolarizada 100% en catalán. Entonces, quieras o no, los inmigrantes padres que vienen a lo mejor no tienen este interés, pero los hijos, entre comillas, no les queda más remedio, porque si no, no se escolarizan. Entonces, a veces, yo digo, a veces visto desde fuera puede parecer un poco nazi, pero es que claro, es que es la gente que vive en nuestra casa. Nosotros tenemos la competencia de educación, la tenemos cedida, nosotros tenemos este sistema educativo, y entonces todos los niños de inmigrantes que vienen se escolarizan en catalán. Con los padres hay una asignatura pendiente. La Generalitat también pone a acceso de todos cursos gratuitos de catalán. Ya está la voluntad de cada uno en hacerlos o no hacerlos, pero las herramientas para hacerlo están. Pues carreras con bien. Vamos a generar un pequeño descanso de 2 o 3 minutos para los que quieran cambiar de sala y repetimos.